acompaña Yerlin Cordero y les cuento que nos encontramos acá desde la final de Cibaile 2013 porque va a ser una tarde llena de emociones, de alegría, de nervios, de ver qué es lo que nos van a presentar los finalistas del día de hoy. Hola, aquí está hablando Diego Araya, así es, Yerlin, nos ubicamos desde el Gimnasio Nacional y vamos a estarle transmitiendo toda esta tarde de emociones y coreografías. Así es. Y ustedes no se despeguen porque continuamos con más de Cibaile. Buenos amigos, en otro prisma, esta vez nos juntamos con una agrupación llamada Cotepecos. Nos acompaña nuestro amigo Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Pura vida, vos. Y estamos con nuestra amiga Kimberly también. Kimberly, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. Amigos, esta corporación Cotepecos tiene ya varios tiempo de estar participando aquí. Ángel, ¿cuánto tiempo tienen acá? Bueno, en realidad este es el primer año acá participando. ¿Cuánto tiempo les ha llevado los entrenamientos y todo para estar en el programa? Prácticamente desde inicio de año, febrero, marzo, por ese tiempo. Ok, ¿qué han hecho realmente? ¿Cuánto tiempo les ha llevado desde principio de año? Me dice Ángel, ¿has participado en alguna otra competición? Sí, bueno, sí, en la final, en FECOI, también en... vamos a participar en la semifinal de coreografía. Ok, muchísimas gracias, Kimberly. Amigos, en otro prisma continuamos con más en esta tarde. Bueno, chicos, y les cuento que seguimos con más. Y bueno, aquí la adrenalina, la emoción, todo se siente de verdad porque todos se están preparando, todos han dedicado tiempo de esfuerzos y demás. Y bueno, y ahora me encuentro con dos integrantes del grupo MD. Ellos son un grupo coreográfico independiente y nos van a contar un poco de todo eso que conlleva tener un grupo así, de esta forma. Entonces, bueno, por acá tengo a... Andrés. Andrés, contanos desde hace cuánto está el grupo. El grupo tiene aproximadamente 3 años. El año pasado fuimos los campeones, entonces este año venimos con todo a defender el título. Entonces sí estamos como con mucha fuerza por lo mismo. Ok, bueno, y por acá tengo a... Marlon. Marlon, y contanos un poco cuánto tiempo de dedicación lleva a montar una coreografía, el vestuario. Bueno, aproximadamente empezamos a ensayar desde diciembre del año pasado, hacer lo que es el montaje de la presentación del día de hoy. Son muchos meses de mucho trabajo, de bastante fuerte, pero vale la pena en realidad. Ensayamos lo que son viernes, sábados y domingos en un horario de 9 a 6 y media, 7 de la noche. Ok, y además, bueno, sabemos que ustedes montan toda una idea. ¿Cómo surgen esas ideas? Eso surge más que todo de la visión que tiene el coreógrafo, dónde quiere ir, porque siempre es un reto. Entonces, si un año hacemos un tema excelente y una coreo bien, el próximo año es hacerlo mucho mejor. De ahí nace la idea de buscar nuevos temas, nuevos ritmos y nuevos pasos. Ok, bueno, chicos, les deseo mucha suerte, que disfruten del evento. Y bueno, y a ustedes no se despeguen porque seguimos con mucho más de En Otro Prisma. Hola amigos de En Otro Prisma, continuamos con más de este concurso, esta tarde llena de emociones. Aquí tenemos a José. José, ¿cómo estás? ¿Todo bien, man? Hola, Selena, ¿cómo estás? Buena vida. Selena, ¿puedes contarnos un poco de qué consta la agrupación, qué van a hacer esta noche? Ok, nosotros representamos el San Michael, nuestro tema es el psicoanálisis de los temas freudianos y trata como de que una muchacha la dejan plantada en el altar, entonces ella como que desarrolló una depresión y por eso acude al especialista más, el mejor. Gracias, Elena. Contanos, ¿cuántos años tienen aquí participando en la competición? El Cole General ya lleva 4 años y ya el año antepasado quedaron de campeones y el año pasado quedaron de segundos. Esperemos que este año también podamos quedar campeones. Ok, muchísimas gracias, José. Amigos de En Otro Prisma, continuamos con más de emociones. Hasta luego. Bueno, y continuamos con más de la transmisión de En Otro Prisma. Y en esta ocasión me encuentro con Alejandra. Ella es la organizadora del evento Cibaile 2013. Y bueno, ya nos encontramos en la etapa final del evento, en la gran final. Donde, Ale, contanos un poco cómo fue el proceso de elección. Mira, todo inicia con las semifinales, donde los grupos se inscriben, nos indican cuál va a ser la temática a desarrollar, vienen, presentan su talento, toda su creatividad. De allí, varios jueces de alto calibre escogen a los que hoy están viendo aquí ya en finales. Ok, ¿y
contanos cómo es todo ese proceso de la organización, desde elegir a los grupos hasta ya llegar hasta ese momento. Ese proceso es larguísimo y es de muchísimo trabajo. Iniciamos, como te cuento, con el proceso de inscripción, de ahí empezamos a generar las boletas, los chicos empiezan a mandar sus temas, venimos ya aquí, hacemos la preselección para la semifinal. En la semifinal ya se desarrollan todos los grupos a su esplendor y hoy ya estamos en la final, ya con todo la final de todo el proceso. ¿Cuáles son las expectativas que tienen con el evento? Eso, bueno, comentar, ¿verdad?, la idea entre los jóvenes y todo. En realidad, Si Baile nació justamente como una herramienta contra la deserción escolar. De allí que el Ministerio de Educación Pública nos apoya año con año. ¿Qué nos interesa fomentar? El trabajo en equipo, la disciplina, todos esos pequeños, grandes valores que hacen que un ser humano haga la diferencia. Bueno, y aparte, de seguro, bueno, ya ahora hay chicos, más chicos que están viendo el evento, que van a decir qué chido participar en eso. ¿Cuál es ese mensaje de lo que necesitan para estar aquí? Simplemente tienen que tener disciplina, muchísimas ganas de trabajar y amor por el arte del baile. Ese es el único requisito que ocupamos aquí en Cibaile. Bueno, muchas gracias por la entrevista y por el tiempo. Bueno, ustedes no se despeguen porque continuamos con más del baile de la emoción y con más detalles de Cibaile 2013.